Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia. Y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida. Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa. Un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Promedom. People plus innovation. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este próximo webinar que estaremos realizando. Quería darles la bienvenida y agradecerles también que estén del otro lado. Mi nombre es José Peirano. Estoy en la parte de educación médica de Promedom Argentina. Y en este webinar estaremos hablando de hemorragias digestivas complejas, consejos y trucos y simulación. Quiero darle la presentación al doctor Federico de la Justina, quien es especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva del Instituto CONSI de Carpinela, Córdoba, y también es responsable de la división de ERCP del Hospital San Roque y Hospital Elpidio Torres. Una cuestión que quisiera aclarar también es que Promedom está, digamos, distribuyendo las soluciones para endoscopía mediante el partner Microtech en Argentina, Chile y Brasil hace meses ya, y también en México, que lanzamos recientemente. Le quiero dar entonces la palabra al doctor Federico de la Justina. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Latinoamérica. Tenemos muchos participantes esta noche de diferentes países, que es un honor. Y tenemos un panel de expertos que vamos a sacarle el gusto y el provecho en estos pocos minutos que tenemos. No solo con sus presentaciones, disfrutándolas, sino también haciéndole preguntas prácticas y nos tiren esos tips que a todos en la práctica médica nos interesa. Esta noche nos van a presentar esos expertos diferentes escenarios de hemorragias digestivas que acontecen en la práctica diaria. La modalidad va a ser que cada uno de ellos va a hacer su presentación y al finalizar cada charla le vamos a hacer preguntas puntuales del tópico que presentan. Y al final de todas las charlas, la idea es las preguntas que van surgiendo en el chat vamos haciéndola para que cualquiera de ellos pueda preguntar. Vamos a dar inicio con la primera charla a cargo del doctor Carlos Chávez. El doctor Carlos Chávez es cirujano endoscopista del Hospital Gustavo Fritke de la ciudad de Viña del Mar. El doctor Carlos Chávez es socio de la empresa Vaisimed, que se dedica a la elaboración y la creación de simuladores en los ámbitos o en las especialidades de urología, ginecología y obviamente en el tubo digestivo. Doctor Carlos Chávez, le damos la palabra, que nos enseñe y nos explique un poco al respecto sobre estos simuladores. Doctor Carlos Chávez, póngase el audio. Ahora sí. ¿Se oye bien?
Perfecto. Bueno, gracias por supuesto a Promedón y a todo el equipo que ha organizado este webinar. Es un tremendo esfuerzo considerando las condiciones y situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Pero una alternativa en la cual podemos transmitir lo que muy bien explicaban ustedes, los conocimientos y los fundamentos relacionados a esta problemática, que es la hemorragia digestiva. Este ha sido un tema que ha ocupado capítulos enteros de congresos, seminarios, libros, etc. Aquí trataré de resumir conceptos rápidos, en forma lo más concisa posible, y elevar preguntas e interrogantes para los excelentes expertos que nos están acompañando. La hemorragia digestiva, ¿no es cierto? Si nos imaginamos y estamos en la unidad de emergencia y estamos en la noche y llega el paciente, ¿no es cierto? Típico de mediana edad, con un cuadro de dolor abdominal de característica variable, a veces parece un síndrome ulceroso, acompañado de este cortejo de síntomas y signos, ¿no es cierto? A veces con o sin signo de daño hepático crónico, es el cuadro clásico típico. La incidencia del fenómeno varía muy poco entre Europa y Norteamérica, entre 50 y 150 casos por 100.000 habitantes, una mortalidad no despreciable que oscila entre el 11 y el 14% de los pacientes. La clínica más frecuente la causa la úlcera péptica, habitualmente en hombres este cuadro, y los cuadros más graves en adultos mayores. La causa más frecuente, todos tenemos en la mente esta lista, y si no la recordamos, lo tenemos guardadito, ¿no es cierto?, en nuestro celular, pero las causas más frecuentes son las que siempre nos han enseñado, la enfermedad péptica, erosiva, varices esofágica, Mallory Weiss, y raras estas otras. Excepcionales hay muchas de estas otras. Sin embargo, sabemos que después de la endoscopía existe incluso un 8 o 10% de casos cuya causa está indeterminada. Sabemos también que por evolución natural de la enfermedad, el 80% cesa espontáneamente, lo cual anda muy bien, y existe un 20% que va entre un 10 y 30%, depende de la experiencia y de las series, en donde evolucionan en forma grave a un resangramiento, con más mortalidad y falla, por supuesto, la terapia médica, y en donde la transfusión de glóbulos rojos implica una mayor mortalidad. Ahí viene la gran pregunta, y la primera que se nos plantea, ¿cómo puedo predecir? Porque esto es una revisión retrospectiva, es lo que pasó con la serie, es una revisión hacia atrás. Sin embargo, ¿cómo sé que mi paciente, que lo tengo en urgencia, en las condiciones que le explicaba, va a evolucionar? ¿Por qué? Porque eso tiene varias implicancias. La primera es, ¿cómo lo manejo? Si tengo un 20% grave o que evoluciona de forma compleja y un 80% que cesa espontáneamente, existe incluso la posibilidad de tratarlo en forma ambulatoria. ¿A quién envío a ambulatorio? ¿A quién hospitalizo? Es evidente que los pacientes de alto riesgo van a hospitalizados y los de bajo riesgo van a ambulatorio. Pero ¿cómo predigo eso? ¿Cuáles son las alternativas que tengo? ¿Cuáles son las herramientas que tengo para predecir esa gravedad? Y después de definido eso y tengo el paciente hospitalizado, ¿qué hago con él? ¿Le hago la endoscopía de inmediata? ¿O antes de las 12 horas? ¿O después de las 12 horas? ¿Dónde la hago? ¿La hago en urgencia? ¿Llamo al equipo de endoscopista que se nos acerque urgente y rápido a la unidad? ¿O lo traslado a la unidad de endoscopía, que habitualmente son unidades y espacios diferentes? ¿O me voy a la unidad de cuidados intermedios o UCI, de tratamiento intermedio, o definitivamente a pabellón? ¿Cómo hago la endoscopía? ¿La hago con solo sedación? ¿Lo hago acompañado de anestesista, de un profesional que nos colabore, con intubación o no intubación? Esa es una pregunta que va a ser súper interesante que nuestros expertos, según su experiencia, nos puedan también responder. En cuanto al pronóstico e intentar saber cuál paciente es el más grave y el menos grave, se han hecho muchos esfuzos. Clásica es la clasificación publicada en el año 74 por Forrest, que todos conocemos, es una hermosa clasificación en donde predice el riesgo del sangrado, pero después de haber hecho la endoscopía índice. El año 96, Rocal publica un score en donde usa variables clínicas y también endoscópicas y pronostica muy bien el riesgo de resangrado y mortalidad. Y finalmente, Blackford, el año 2000, publica su serie, su score, en donde también usa variables clínicas y de laboratorio no endoscópica y pronostica el riesgo de reintervención endoscópica y de mortalidad. Ahí algo avanzamos. Hay varias otras series más y otras series de escalas más que aquí se muestran en esta publicación del 2019, pero que pretenden definir cuándo hacer la endoscopía, cuál es el riesgo de resangramiento, cuáles necesitan reintervención endoscópica, cuál es la duración de la hospitalización y cuánto es la mortalidad de estos casos. Esto es una introducción para llevarnos a las técnicas de simulación endoscópica. Hoy día abordaremos
en este contexto que ya describí muy rápidamente, tres técnicas que son básicas, creemos que son las, estamos convencidos que son las técnicas básicas para todo lo que es endoscopía de mediana y alta complejidad, la inyectoterapia, el clip endoscópico y la ligadura elástica, no solamente se usan para estas indicaciones, sino que también otras, como probablemente las veremos. Las técnicas son las clásicas que se describen, la inyectoterapia, la térmica y la mecánica. Hoy día abordaremos la, la inyectoterapia con adrenalina, epinefrina 1 a 10.000, esto es muy fácil, una ampolla más 9 de agua destilada en una jeringa de 10 cc, tenemos la solución lista. El objetivo es conseguir la vasoconstricción, la coagulación y la compresión local. En lo térmico, nuestra experiencia se ha basado en mono, bi y multipolar, a veces heater probe en alguna época y ahora con argón plasma coagulador en nuestra serie. No mostraremos sí simulación de eso. Pero sí de las técnicas mecánicas, fundamentalmente los clips, que en el último tiempo han tenido un tremendo avance en la calidad del dispositivo, que vienen autocargados, rotables, muy bien direccionados y de amplitudes variables para atrapar más o menos tejido. Y la, finalmente las bandas elásticas que en la década de los 90, Stickman y Goff publicaron su primer trabajo respecto al uso en varices esofágicas, que ahora es la técnica estándar para el tratamiento de esa patología en erradicación varicial y en emergencia de ensangramiento. Y aquí algunas preguntas para los expertos que nos acompañan. ¿Alguna recomendación respecto a la preparación gástrica? ¿Usan sonda nasogástrica? ¿Tienen alguna técnica especial para aspirado activo del contenido, hacer un sondón de doble lumen que pudiésemos aspirar lo que habitualmente encontramos que son grandes coágulos? ¿Usan ustedes prokinético o eritromicina para permitir el vaciamiento gástrico precoz o evitar el reflujo? ¿Alguna recomendación con algún tipo de endoscopio terapéutico de doble lumen, por ejemplo, o de frontón usar el endoscopio tradicional que todos disponemos? ¿La utilidad del cambio de posición del paciente durante la endoscopía para poder lograr una exploración completa del estómago, fundamentalmente? ¿Remueven ustedes el coágulo de la lesión que lo presenta para tratar en la base el vaso que está comprometido? ¿Usan mono o biterapia? ¿Qué recomiendan ustedes? Yo aprovecho la oportunidad de dejar las preguntas en este momento dando bote para responderlas finalmente por ello. Nuestro video sobre simuladores se basa fundamentalmente en un modelo nuevo, diseñado y fabricado por nosotros, orientado a la simulación de diferentes técnicas endoscópicas en base a tres patologías fundamentalmente. Erosión y pliegues gástricos, esa es la visión endoscópica de la intubación del cardias llegando al estómago. Es súper importante aquí una muy buena insuflación, una exploración sintemática y mucha paciencia por el endoscopista para explorar toda la pared del estómago. En este caso se observa una región con pliegues erosionados, algunos depósitos de hematina o simulados, y también una lesión ulcerada gástrica con un coágulo adherido y un vaso visible, que ya lo veremos actuar sobre ello. Una lesión del pliegue de tipo vascular arterial, sangrante, simulada por supuesto, en donde efectuaremos inyectoterapia. Nosotros usamos la técnica de la inyección submucosa en los cuatro cuadrantes. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde está el vaso aferente en todo el perímetro de la lesión, por lo tanto efectuamos cuatro punciones con inyección de 0,5, máximo 1 cc por punción. Observamos la elevación de la mucosa, con lo cual significa la infiltración de la submucosa, y obtenemos allí la vasoconstricción y la hemostasia inmediata. Siempre aplicamos doble terapia. En este caso vamos a aplicar un clip endoscópico, cuya técnica se ha resumido y resuelto muy fácilmente, como lo ven acá a la derecha y abajo, con la capacidad de rotar estos clips, este de la fábrica de Microtech, que es el que disponemos en nuestro servicio, con la aplicación de clip directamente en la base con mucha facilidad. Recordemos que los clips no solamente se pueden utilizar en este tipo de lesiones, sino en suturas, cierre de brechas, etc. Fijación de prótesis también. En el caso de la lesión ulcerada gástrica, que es la que veremos a continuación y más distales en este cuerpo gástrico simulado, tenemos dos tipos de lesiones, el coágulo adherido y el vaso visible en el fondo de una base plana de tipo úlcera péptica.
Es muy importante la revisión de la lesión, determinar la naturaleza, aproximarse a ella. Pregunto a lo que queda pendiente para los expertos, ¿toman biopsia en este momento en la urgencia para determinar la naturaleza de la lesión? Ahí está la lesión arterial sangrante, hay un vaso de tipo arterial sangrando activamente en chorro, o sea, un Forest 1-1A. Se efectúa la inyectoterapia en la base. Habitualmente la inyección de la base es más firme, hay que cargar, hay que hacer presión, puesto que hay mucha fibrosis, mucho tejido granulatorio que, a diferencia de la submucosa, impide o limita la inyección en el tejido del líquido hemostático, que en este caso es adrenalina. La aplicación del hemoclip, como les decía, se ha facilitado bastante con los cambios técnicos del mismo dispositivo. Se pueden rotar, se pueden reposicionar, se pueden reabrir, cerrar y acomodar a la patología que queremos tratar. No siempre la lesión se ve tan fácil así. Ocurre habitualmente esto, en donde la sangre salta en jet, a pesar de la hemostasis inicial que puede... Ah, perdón. Se saltó un poquito el video. Ahí volvemos al video. No siempre es tan fácil como le decía así. A veces sangra la lesión al tocarla con el instrumental, como lo veremos a continuación. Empaña la cámara del endoscopio, hay limitante, y uno tiende a colocar el clip en forma tentativa, tratando de abordar y coger el vaso sangrante, cosa que a veces ocurre lo siguiente: que el clip no queda en el lugar que deseamos, queda en un lugar que no hace su efecto, por lo tanto tenemos que repetir. La ventaja es que el clip viene recargado, es fácil de retomar la técnica, tener paciencia, tener mucho cuidado, buscar el momento oportuno y disparar el clip para que quede así hemostasiado. La última técnica que conversaremos y presentaré es la ligadura de vara esofágica. Este es un modelo simulado en que se simula la protrusión de la varice succionada. Aquí ya está predeterminada, pero la idea de este prototipo es, y de este modelo, es explicar y enseñar al operador que está aprendiendo la técnica la sensación de disparo y de liberación de ligadura en forma progresiva. Es sumamente importante en la exploración endoscópica de un paciente con varices esofágicas efectuar primero una endoscopía sin el cap que lleva a la punta del sistema de ligadura, para darnos una imagen y guardar en memoria una imagen visual del campo operatorio. Cuántas varices, cuántos cordones, dónde empezar y dónde terminar. Ese fue nuestro video. Para terminar, sabemos que en nuestro quehacer médico quirúrgico cometemos errores y nuestras técnicas tienen eventos adversos. Nuestro objetivo con estas actividades que estamos haciendo de aprender de los expertos es justamente disminuir el riesgo de la frecuencia de estos errores. ¿Cómo lo hacemos? A través de esto, a través de la transferencia del conocimiento y de la experiencia. Sin embargo, si estudiamos, si vemos videos, si estudiamos muchos papers, muchos textos, muchos libros, es una forma de aprender, pero está demostrado que la práctica haciendo deja un conocimiento mucho más fuerte y mucho más firme en nuestro background como para hacer las cosas mejor. De ahí que el entrenamiento con simuladores permite adquirir el conocimiento, la habilidad y las capacidades para llegar a ser competente. Y esa competencia significa tener el conocimiento, la destreza técnica, pero aplicada en nuestros pacientes sin la supervisión o necesidad de supervisión o de asistencia de un proctor o un mentor. Eso para terminar. Sin embargo, quiero, en virtud de esta viñeta que me pareció, siempre ha sido muy genial y siento admirador de Quino, hacer un homenaje a Joaquín Salvador Lavadó Tejó, que es Quino, quien nos dejó hace poco tiempo y que también nos dejó un legado genial en cuanto a ver la vida, ver la tierra, ver nuestro mundo, ver a nuestros pares en forma muy diferente a través del personaje de esta niña de 6 años, súper contestataria,
pero muy genial como su creador. Muchas gracias. Doctor Carlos Chávez, muy interesante su charla, muy rica como siempre. Tengo un par de preguntas así a modo de ping-pong, de preguntas y respuestas. Quiero antes decir que los clips que comercializa la empresa Promedón son muy fáciles de usar. Tiene tres medidas, de 8, de 11 y 16 milímetros. Se abren y cierran varias veces sin perder el clip y fácil y accesibles. Luego hablaremos del costo con la gente Promedón. Doctor Carlos Chávez, le hago un par de preguntas. La primera, ¿cuál es la importancia y la utilidad del entrenamiento con simuladores? Creo que parte ya la contestó usted, pero quiero que sea sintético en por qué usted recomienda el entrenamiento con simuladores. Sí, mira, el haciendo, aprender haciendo es mucho mejor que aprender leyendo o mirando, ¿ya? Eso es un concepto que en pedagogía está súper demostrado. Incluso existe un cono del aprendizaje en donde dentro de los ítems donde más adquiere y absorbe el alumno es con haciendo. El haciendo, hasta como fuimos formados nosotros y probablemente muchos de ustedes, ¿no es cierto?, fue con pacientes. En este momento existen restricciones, derechos del paciente, leyes que protegen, ¿no es cierto?, los derechos del paciente, en lo cual no nos hace posible, por supuesto, llegar a crear nuestra experiencia con pacientes. Por lo tanto, buscamos alternativas. Existen también modelos de simulación, ¿no es cierto?, se han creado con animales, que también ahora hay limitaciones en el empleo de ellos, o tejidos, órganos de ellos, ex vivo, que también tienen sus limitaciones. Por lo tanto, la creación de modelos de simulación de este tipo ha ido cubriendo una necesidad y una falencia que hasta el momento, que con el tiempo se ha ido generando a nivel nacional en nuestro país, como también en el mundo. Bien, doctor Carlos, sintético la respuesta. ¿En qué consisten los cursos? Mira, como curso en sí, nuestra experiencia ha sido en nuestro hospital. Ya nació esta necesidad de los simuladores para formar personal que fuese capacitado, enfermera y TENS, para ERCP y técnica avanzada. Ese ha sido nuestro avance en desarrollar cursos específicos. Tenemos un proyecto con Promedón, que ha estado pendiente por pandemia fundamentalmente, de desarrollar trabajo y equipo y cursos en equipo, ¿no es cierto?, en estas áreas, en el Centro de Simulación en Santiago de Chile, que es un centro muy, muy, muy capacitado para eso. Por lo tanto, está pendiente aquello. El tema de los modelos de simulación además tiene otra ventaja, que son fantomas móviles, que tú los puedes desplazar e ir al centro que lo requiera una capacitación y llevarlo y practicar con ellos. Esperamos que en el periodo post-pandemia podamos hacerlo y podamos trabajar en esa línea también. Otra pregunta. Hablemos de los costos de los simuladores. Si uno le puede alquilar un simulador a usted y llevarlo al centro de entrenamiento de que tiene cada uno, o si uno lo puede comprar, ¿qué costos estimativos estamos hablando? Mira, es un tema súper importante. Nuestro objetivo como empresa, ¿no es cierto?, y disculpen que hable como tal, digamos, pero nuestro objetivo como proyecto, por decirlo de otra forma, ha sido dos cosas. Uno, crear una herramienta que tenga la utilidad que cubra las necesidades y requerimientos del profesional o de la institución donde esté trabajando. Segundo, que estos modelos sean también customizados, o sea, de acuerdo a las necesidades y requerimientos personales. Y para nosotros es un placer poder satisfacer esos desafíos de requerimiento. Tercero, nuestro objetivo es que este recurso también sea de un valor y un precio al alcance de nuestro medio. En el mercado existe una diversidad muy amplia de valores, desde 4.000, 5.000 hasta muchos más miles de dólares. Nuestro trabajo, nuestros proyectos, nuestros prototipos están más o menos en un 30-35% más bajo del precio del mercado nacional ni internacional, porque en Chile no existen estos modelos. Muchas gracias, doctor Carlos Chávez. Vamos a pasar a la. Vamos a invertir el orden de las exposiciones. A continuación, vamos a hablar de hemorragias digestivas post-ampulectomías y post-papilotomías endoscópicas, a cargo del doctor Fauce Malouf. Doctor Fauce Malouf, un distinguido experto a nivel internacional, es el director del Servicio de Endoscopía Digestiva del Instituto del Cáncer del Estado de San Pablo
y es uno de los editores asociados de la prestigiosa revista Gastrointestinal Endoscopy. Doctor Fauze Maalouf, adelante. Ok. Buenas noches, muchas gracias por la presentación. Es un placer y honor estar aquí hoy con ustedes para hablar de la hemorragia post-papilotomía y post-ampulectomía. Yo voy a hablar un poco de algunas generalidades. Yo no voy a hablar sobre uso de anticoagulantes, porque eso está muy, muy claramente descrito en todas las guías. La única información que ustedes tienen que saber es que la esfincterotomía y la ampulectomía son procedimientos de alto riesgo de hemorragia. Es todo lo que necesitan saber y procurar en las guías lo que deben hacer. Yo voy a hablar obviamente de algunos tips and tricks para manejar esta situación, qué podemos hacer y ofrecer una sugerencia de manejo sistematizado. Algunas generalidades: para sangrados de la papila hay una clasificación de gravedad, de severidad del sangramiento, que es leve cuando existe manifestación clínica, pero no hay necesidad de transfusión, y una queda de hemoglobina por menos de 3 gramos por ciento. Moderada, cuando hay necesidad de transfusión, hasta 5 unidades, no hay necesidad de otras maniobras como angiografía o cirugía. Es severa o grave cuando necesitamos de más de 5 unidades de transfusión o necesitamos de angiografía o cirugía para controlar, para manejar el sangrado. Los sangrados post-esfincterotomía, post-papilotomía, la gran mayoría son inmediatos durante el procedimiento. El 90% son en las primeras 24 horas. Ese es un dato importante porque, por ejemplo, cómo manejar los anticoagulantes, el enfermo podría, en teoría, si no hay sangrado, regresar a tomar su anticoagulante como después de 24 horas. Y aquí un dato importante de una revisión sistemática con 16.000 ERCPs, con donde 1.3% desarrollaron sangrado, 226 enfermos, y de estos, un cuarto, 66 enfermos, fue un sangrado grave, según la clasificación que yo les enseñé hace poco. Y de estos 226, 8 enfermos, como 4% de 1.3% murieron. O sea, este es el cuadro del sangrado post-esfincterotomía. Algunos factores de la sangrado post-ampulectomía. Sin duda, ampulectomía es un factor de sangrado cuando se maneja la ampolla mayor y ocurre en 2 a 13%. En general, yo diría que 5 o 6% de las ampulectomías presentan un sangrado. Cuando se maneja un sangrado, hoy en día la mayor parte de los duodenoscopios tienen un canal operatorio largo, un canal operatorio de 4.2. Eso es muy importante para manejar una hemorragia. Cuando la hemorragia ocurre y uno tiene la guía dentro del conducto biliar, se debe mantener la guía dentro del conducto biliar, porque luego se forma un coágulo y se pierde la visión de la ampolla. Entonces, todas las maniobras que uno quiere, como por ejemplo pasar un balón para llenar el balón y provocar hemostasia, todo eso se puede hacer por encima del guía. Entonces, cuando hay una hemorragia, pero afortunadamente ya existe un guía dentro de la vía biliar, hay que mantener ese guía ahí, porque puede ser útil. Durante todo el procedimiento hay que mirar la presión arterial del enfermo. Muchas veces el enfermo está sangrando porque también está con una presión muy alta. Y muchas veces el sangrado se interrumpió porque el enfermo está con la presión muy baja. Eso también no es bueno porque después la presión va a regresar a normal y también así el sangrado puede regresar. Entonces es importante chequear la presión durante todo el procedimiento. Y cuando uno va, por ejemplo, hacer maniobras más como poner clips en la ampolla y algo así, a veces es necesario poner un stent pancreático plástico para garantizar el drenaje pancreático. Eso es algo que uno debe tener en cuenta.
y también, obviamente, utilizar SNERs especiales cuando se hace una ampulectomía y hay un sangrado y uno no quiere perder la pieza, el espécimen. Es importante tener a sus manos un SNER propio para tomar ese espécimen y no perder el espécimen durante el procedimiento. Lo que podemos hacer durante estas hemorragias, hay maniobras mecánicas como hacer una compresión con el balón que se utiliza para extraer cálculos, puede poner clips y se puede también utilizar una prótesis biliar autoexpandible, metálica. Todas estas son maniobras que pueden comprimir, hacer una compresión e interrumpir la hemorragia. Una técnica mucho más sencilla, sin duda, es utilizar inyección de epinefrina, de vasoconstrictor diluido. Se puede también, hoy en día, hay los forceps de coagulación, los mismos que se utilizan para la hemostasia durante la disección endoscópica de la submucosa. Se puede utilizar, sí, para el manejo de la esfincterotomía. El argón, el plasma de argón, también puede ser utilizado. Y en los casos más dramáticos, el polvo hemostático. Y aquí una sugerencia de algoritmo. Primero aquí vemos un sangrado post-papilotomía. Mucha gente cuando está haciendo el corte, yo por ejemplo utilizo endocut o corriente puro corte, y empieza un sangrado, mucha gente dice para cambiar para coagulación forzada y ofrecer unos pulsos de coagulación forzada para interrumpir. Ok, se puede hacer, eso está descrito en literatura, pero en mi experiencia no funciona muy bien. Pero está descrito en literatura. Yo hago es completar la papilotomía. Por ejemplo, yo pensaba en hacer una papilotomía completa. Empezó un sangrado, yo termino la papilotomía completa. Si es un sangrado masivo, absolutamente masivo, y si el guía está ahí, yo puedo poner una prótesis metálica autoexpandible. Pero si el guía no está en la vía biliar, es imposible canular la vía biliar porque el sangrado es masivo. No se logra mirar el orificio aún después de una esfincterotomía amplia. En esa situación de sangrado macizo no nos resta mucha cosa hacer do que utilizar un polvo hemostático y realmente esto es muy, muy útil en esas situaciones. Obviamente, después de 48 o 72 horas podemos regresar con el enfermo y terminar el procedimiento. Pero esto es poco frecuente, felizmente. Lo que pasa es que el sangrado no es masivo. Y la primera cosa que se puede hacer es hacer una inyección de vasoconstrictor o entonces utilizar un balón de extracción de cálculos y hacer una compresión con el balón. Si se hace compresión con el balón, hay que tener paciencia, 3 a 5 minutos, porque este es el tiempo de sangrado y tiempo de coagulación. O sea, uno tiene que tener paciencia. Y el recto de estas maniobras es identificar el sitio de sangrado. Y ahí, si posible, añadir, agregar una otra maniobra, como por ejemplo una coagulación con un forceps específico o poner ahí un clip. Es verdad que muchas veces nosotros paramos por aquí, quedamos contentos porque el sangrado no era importante y porque fue posible interrumpir completamente el sangrado. Pero cuando un sangrado es arterial, yo pienso que además de utilizar inyección o entonces compresión con el balón, es bueno agregar algo más como coagulación o clip. Entonces, es el algoritmo que yo utilizo para sangrado post-polipectomía. Para sangrado post-ampulectomía es un poco diferente. Como ustedes saben, hay adenomas que son restrictos en la ampolla y hay adenomas que además de la ampolla están ahí envolviendo el duodeno. Entonces, muchas veces el sangrado es de ampolla, pero otras veces el sangrado es del duodeno, afuera de la ampolla, después de la resección de la extensión del adenoma en la parte duodenal. Y esta diferencia es importante. Y les explico. Cuando el sangrado es de la ampolla, primera cosa a hacer, inyección de vasoconstrictor, una vez más, para identificar el punto de sangrado. Y si el punto es un punto arterial, complementar con coagulación, con forceps, o meter ahí clips. Pero cuando la ampulectomía involucra no solamente la ampolla, pero también el duodeno, el sangrado es de duodeno, hacemos la inyección de vasoconstrictor
podemos agregar, si es un sangrado arterial, podemos agregar coagulación, pero no debemos utilizar clips, porque lo que pasa con los clips en el duodeno es que acaban por dilacerar, por romper las fibras musculares, las fibras de la capa muscular propia y provocar una perforación tardía, una perforación 12-24 horas después. O sea, cuando uno maneja un sangrado duodenal después de una resección de un adenoma duodenal, no ampollar, duodenal, uno puede utilizar vasoconstrictores, forceps coagulation, pero no utilicen clips porque hay un riesgo real de perforación tardía, 12-24 horas después. Y obviamente, si después de la ampulectomía hay un sangrado masivo, en esa situación, lo que se puede hacer una vez más es meter una prótesis metálica para interrumpir, pero otra cosa, sin duda, es el polvo hemostático. Ahora, algunos casos, tres casos casos típicos. Aquí un pequeño adenoma de ampolla de un centímetro. Aquí vemos después de la resección, la prótesis pancreática. Aquí la guía en la vía biliar. Un pequeño sangrado. Vemos dónde está el orificio pancreático, porque aquí está una prótesis plástica. Entonces, con tranquilidad, nosotros podemos controlar ese sangrado con un clip. ¿Okay? Yo podría inyectar, sin duda. Pero en esta situación, el sitio estaba claro, entonces mi preferencia fue un manejo mecánico definitivo con clips. Y aquí, después de la colocación de dos clips, no ha más sangrado y la prótesis plástica en páncreas ahí con drenaje sin problemas. Un punto importante es que ni todos los clips funcionan con los duodenoscopios. Ustedes que trabajan con duodenoscopios saben, conocen, que existe un elevador, una que se llama uña de Albrecht, que es un accesorio que cambia la dirección del accesorio que está pasando por el duodenoscopio. Exactamente eso hace con que los clips no funcionen muy bien. Pero hay dos clips en mercado, que están disponibles en mercado, que funcionan muy bien para esa situación, y uno de esos clips, sin duda, es el clip de Promedon. Entonces, para esa situación, sin duda, hay que hacer una selección correcta del clip. Una otra situación, ahí vemos un enfermo que tenía una esfincterotomía previa y que tenía un cálculo grande en la vía biliar. Estaba en colangitis, como ustedes pueden mirar, la salida de pus. Y decidimos hacer ampliar este orificio con un balón, hacer una esfincteroplastia con un balón de dilatación forzada. Y ahí vemos el resultado después de la dilatación, un sangrado importante, probablemente un sangrado arterial por la cantidad del sangrado. Entonces, punto número uno, la guía está ahí. Eso es importante, la guía biliar, porque nos permite hacer maniobras, la maniobra del balón extractor que se puede llenar para interrumpir el sangrado, o la maniobra de pasar una prótesis autoexpandible. Entonces, ese es un sangrado importante, agudo, arterial, no hay duda, eso no es un sangrado venoso. Y mira cómo ya en poco tiempo ya hay coágulos. Si uno no tiene una guía, es imposible saber dónde está el orificio. En esa situación, la decisión fue pasar un stent metálico totalmente cubierto para interrumpir el sangrado. Y vemos ahí el resultado. Obviamente eso fue posible porque fue pasado por encima del guía. Y ahí vemos el resultado final de la compresión ejercida por el stent y la interrupción del sangrado. Y el último caso es un caso que no es de sangrado post-ampulectomía y no es un sangrado post-esfincterotomía, pero algo que uno tiene que tener en mente. Un caso un poco diferente, anecdótico. Una enferma de 54 años con cirrosis e hipertensión portal, con varices esofágicas erradicadas, con gasopatía hipertensiva, que llega con colangitis típica.
y en el escáner nos enseña una dilatación biliar y cálculos en la vía biliar principal. Y aquí vemos la imagen después de la inyección. Vemos ahí unas irregularidades en la pared de colédoco. Esas irregularidades son varices. Son varices coledocianas. ¿Ok? Esa es una situación, es una colangiopatía hipertensiva. Hay cálculos en la vía biliar. ¿Ok? Y se sacaron los cálculos con el catéter balón. ¿Y qué pasa? Que el catéter balón probablemente provocó una ruptura de una varice porque uno no tiene visión. Y ahí miren el sangrado. Un sangrado volumoso, un sangrado muy importante. Y lo más, la situación es realmente muy preocupante porque no se sabe exactamente el punto del sangrado. Puede ser una varices cerca del ilio hepático, una varices cerca de la papila. O sea, en esa situación la compresión con el balón puede ser útil o no, porque yo puedo hacer la compresión de la varices en su punto de rotura, pero yo no sé dónde es el punto de rotura. Puede ser la rotura más alta, más proximal o más distal. Entonces, una vez más, en esa situación... Oh, ¿qué pasó? Perdón. En esa situación, lo que decidimos, no está en este vídeo, yo pido disculpas, pero en esa situación decidimos pasar una prótesis autoexpandible, que cubrió toda la vía biliar, totalmente cubierta, y así logramos éxito en controlar la hemorragia. Es un caso anecdótico, diferente, pero me gustaría desenseñar un caso raro, pero que uno tiene que tener en mente esa posibilidad. Muchas gracias. Doctor Fauce, excelente presentación. Le voy a hacer un par de preguntas respecto a la ampulectomía. Muchos de nosotros en los diferentes centros, sobre todo en Latinoamérica, no hay disponibles los ecoendoscopios. ¿Puedo yo lanzarme a hacer una ampulectomía sin tener ecoendoscopía, guiándome simplemente con una TAC, determinando o sospechando el grado de profundidad del ampuloma? ¿Simplemente con eso me puedo arriesgar a hacer una ampulectomía sin tener ecoendoscopía? La respuesta es sí. Yo creo que el examen principal es una resonancia magnética que puede nos enseñar mejor la presencia de dilatación y posibles extensiones de la lesión por dentro de los conductos pancreático y biliar. Muy importante también es la evaluación endoscópica de la lesión. Una lesión de hasta 3 centímetros que no está ulcerada, que tiene una biopsia solamente adenoma, no tiene friabilidad, está móvil en la papila. Todo esto son signos de que la lesión puede ser resecada. Entonces, creo que la imagen endoscópica con la resonancia son suficientes para indicar una resección endoscópica. Obviamente, si el ecoendoscopio está disponible, se puede agregar la información de la ecoendoscopía, pero no es absolutamente necesario. Perfecto. ¿Qué tipo de asa utiliza usted y qué tipo de corriente emplea? Gracias. Gracias por la pregunta. En la ampulectomía, la técnica que yo utilizo primero es cateterizar el páncreas, dejar un hilo, un guía dentro del páncreas, pasar una alza de polipectomía de 15 milímetros por encima de guía, como si fuera un monorail, y ahí englobar el tumor. Yo no hago inyección, la inyección no debe ser hecha para ampulectomía, pero si el tumor se extiende para la pared duodenal, se debe hacer inyección en la parte del tumor que se extiende por la pared duodenal. Esa parte es necesaria inyectar, pero la parte que está en la ampolla no se debe inyectar. Yo utilizo una corriente de endocut, corte pulsado, efecto 2, intervalo de 3, que ahí hay un efecto hemostático. No se escucha. Perdón, si usted no tiene el endocut y tiene otro tipo de electro bisturí, ¿qué tipo de corriente? ¿Cómo selecciona corte coagulación? No, yo utilizo siempre corte puro. En esa situación, si no tengo corte puro,
Obviamente, ya sabemos que mismo en la corriente de corte hay un cierto efecto de coagulación. Pero en esta situación, yo voy a hacer corte puro, yo pido para auxiliar a cerrar la alza completamente y hacer un corte. Obviamente hay un riesgo un poco más grande de sangrado, pero creo que es mejor así do que utilizar coagulación y corte. Creo que eso no es bueno cuando se hace una ampulectomía por el riesgo de perforación, el riesgo más grande de pancreatitis. Bien. ¿Cuánto tiempo, doctor, usted deja las prótesis? ¿Cuándo las retira? Ok. Yo, en general, la prótesis pancreática, la literatura nos enseña que debemos hacer un radius X como 48-72 horas después. Y si la prótesis sigue ahí, sacamos. En general, la prótesis siempre está ahí. Entonces, yo no hago los rayos X. Yo siempre hago 2 días después, yo paso la aparato. Si el enfermo no tuve pancreatitis, yo paso el aparato endoscopio de visión frontal, una pinza de biopsia común, podemos sacar la prótesis pancreática. Y en general, yo no meto ahí prótesis biliar. Prótesis biliar para mí no es rutina en ampulectomía. Muchas veces, cuando el conducto está ahí muy, muy chiquitito, yo puedo hacer una pequeña esfincterotomía, pero yo no meto prótesis plástica en la vía biliar en esos enfermos de rutina. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Por el momento en el auditorio no surgieron. Si no, vamos a dar... Muchas gracias, doctor Fauce Maluf. Gracias. Excelente disertación. Gracias. Vamos a dar lugar al doctor Espino para que nos hable de hemorragias digestivas post-polipectomía. El doctor Espino es profesor asistente del Departamento de Gastroenterología del Departamento de Gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posgrado en endoscopía terapéutica en la Universidad de Toronto, Canadá. Es jefe de procedimientos digestivos de la Red Salud de la Universidad Católica Christus. Presidente del Club del Páncreas de Chile de la Sociedad Chilena de Gastroenterología. Doctor Espino, muchas gracias por estar con nosotros. Lo escuchamos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Federico. Gracias a todo el equipo Promedón por esta invitación. Mi charla también es bastante breve, es principalmente respecto a algunos tips o cosas que personalmente me han ido mejor en los últimos años respecto a un tema que para todos siempre puede ser complejo. Sabemos que los médicos, cuando comenzamos a hacer procedimientos, claro, nos puede llegar el éxito de buenos resultados, pero hay que aprender a vivir con las complicaciones, con los eventos adversos. Así que un poco hacia allá va también un poco orientado esto. Bueno, a los que les gusta el cine, todos se recordarán de esta imagen. Claramente cuando nos dicen, mira, hay un paciente tuyo que está sangrando después que le hiciste un procedimiento, claramente uno se le viene, o al menos a mí se me viene esta imagen a la mente. Les quiero mostrar un caso que de alguna forma ejemplifica un poco esto. Este es un caso que lo tuve cuando era residente, de hecho lo he guardado porque me dejó harta de enseñanza. Esta es una mujer de 60 años con anemia secundaria a pérdida, con múltiples, tenía numerosos pólipos gástricos y de hecho pólipos que además estaban muy erosionados y que sangraban espontáneamente. Así que decidimos hacerle una polipectomía gástrica. Aquí, fíjense que está el asa de realizando la polipectomía. Previamente esto había sido inyectado con voluben, índigo y adrenalina, un poco para mejorar, ¿no es cierto?, la hemostasia. Entonces quiero que observen un poco lo que sucede. Ahí lo estamos cortando y, sorpresa, comienza un sangrado del terror, sangrado importante, que rápidamente se nos llenó el estómago. Ahí yo, de hecho, mi primer impulso fue, dije, bueno, voy a usar la punta del asa y voy a utilizar soft coagulation. Pero claramente no es una buena idea porque es un vaso arterial bastante más amplio, así que claro, traté, de hecho fue lo primero que hice, pero no me fue bien. Posteriormente,
Perdón. Creo que se... Ok. Este sí. Ahí sí. Es el correo. Ahí sí. Posteriormente, algunos tips. Es muy importante que cuando uno tiene una hemorragia digestiva, uno tiene que mantener la calma. Y siempre es importante identificar el vaso. Aquí en esta situación, lo que utilicé fue la bomba de agua, que de alguna forma me permitió identificar dónde está la arteria, porque muchas veces se nos tapa la visión. Yo siempre digo, por eso que cuando nos colocamos a hacer polipectomía, resección, etc., es muy, muy importante tener una bomba de agua. Y claramente uno ya más o menos calcula dónde está la arteria, así que uno dice, ah, por aquí voy. Y aquí utilicé una sonda de termocoagulación, un Coag Grasper, que es con un setting de soft coagulation, 80 watts con efecto 4. Y aquí es súper importante usar esto como una verdadera mano, tomar la arteria, comprimirla y posteriormente, ¿no es cierto?, aplicar la hemostasia. La verdad de que en ese sentido ayuda mucho. Uno tiene que volver a comprobar si dejó de sangrar o no este vaso, y ustedes ven que todavía queda un cierto grado de sangrado. Y aquí volvemos al sitio que ya habíamos identificado, tomamos este, tratamos de tomarlo de una forma suave para no romper, ¿no es cierto?, la pared, y aplicábamos, ¿no es cierto?, la termocoagulación. Y ahí sí, ahí no fue bien. Ahora, en el contexto de un sangrado tan importante, la verdad de que tomamos la decisión de colocar clips además. Que yo creo que cuando uno tiene un sangrado de una significancia importante, parece necesario que uno como endoscopista quede tranquilo con la hemostasia. Posteriormente, este es el mismo caso, y aquí vemos cómo administramos, ¿no es cierto?, colocamos, aplicamos los clips. Es muy importante siempre tratar de afrontar bien los bordes, ¿no es cierto?, y ojalá tratar de no dejar gaps entre, ¿no es cierto?, estos clips. Así que aquí aplicamos, es muy importante aspirar la pared y posteriormente, ¿no es cierto?, ir cerrando con clips. Siempre es bueno disponer de un arsenal de clips de distintos tamaños. Ahí yo les muestro, por ejemplo, los clips de Promedon. Yo personalmente ocupo mucho los 11 y 16, pero ustedes vean que hay varios. Son bastante útiles en cuanto a la toma de decisiones, ¿no es cierto?, de cerrar lesiones. Bueno. Este caso es una hemorragia post-pólipo duodenal, post-polipectomía duodenal, y aquí, si ustedes se dan cuenta, lo que hice, si lo voy a repetir para que lo vean, fue utilizar la misma punta del asa utilizando soft coagulation, que es algo fácil y rápido de hacer, fíjense. Me voy a... perdón. Acá. Ahí está la punta del asa y yo ya había identificado el lugar del vaso y gentilmente uno aplica, ¿no es cierto?, la hemostasia y cierra. Ahora, obviamente esto es duodeno, el duodeno siempre es delicado, por lo que es también es muy importante aplicar un clip y la técnica de aplicar el clip siempre es afrontar, ojalá, la mucosa normal con mucosa normal y ojalá siempre de que sea bien profundo. Obviamente uno tiene que no dejarlo superficial, porque aquí el objetivo es también prevenir, ¿no es cierto?, un nuevo sangrado. Y, por supuesto, también recordar que los clips no solamente nos ayudan a prevenir sangrado, sino también el daño en la pared. Bueno. Sin embargo, me voy a concentrar aún más en lo que quedan de minuto en el sangrado, ¿no es cierto?, clásico, que es la hemorragia post-polipectomía, pero en colon. Aquí, esto es una fotografía en las cuales les muestro
cuando uno entra y dice, chuta, está sangrando mucho. Esto no es tan raro de ver. Lamentablemente hay hemorragias importantes y que requieren obviamente un tratamiento adecuado, y que en este caso es con CLIPS. Algunas consideraciones. La colonoscopía en general tiene un alto rendimiento, pero no es 100%. 72-86% está descrito, y ojo, principalmente con preparación. Y eso es un tema bien importante. Si ustedes se dieron cuenta en la fotografía anterior, a veces con un sangrado importante en el colon es muy difícil encontrar el sitio sangrado. Esto es típico también, ¿no es cierto?, no solamente en pospolipectomía. Uno de los casos más habituales es la hemorragia diverticular, por ejemplo. ¿Qué dice la ACG en el 2016? En general, refiere de que la colonoscopía urgente significa hacerla antes de 24 horas si hay elementos de riesgo. O sea, principalmente los elementos de riesgo están dados por el compromiso hemodinámico del paciente. Y lo ideal es tratar de tener cierto grado de preparación. Algunos hablan de 4 hasta 6 litros. Obviamente 6 litros a veces no es bien tolerado, pero es lo que está descrito en esta guía. Pero lo importante es tratar de limpiar algo para que sea más exitosa, ¿no es cierto?, la colonoscopía. A veces tenemos pacientes que los cuales no toleran esto, y una alternativa podría ser utilizar una sonda nasogástrica, sobre todo si hay bajo riesgo de aspiración, si es un paciente que tiene un adecuado nivel de conciencia. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis gastrointestinal endoscopy en el cual evalúa el rol de realizar una colonoscopía de urgencia en pacientes que tienen hemorragia digestiva baja. Y aquí es bien interesante, el grupo urgente fueron más de 10.000 casos y electiva 14.224. Urgente significa antes de las 24 horas. ¿Qué demostró este trabajo? Que principalmente los pacientes sometidos a colonoscopía dentro antes de las 24 horas tenían obviamente un mayor uso de intervenciones terapéuticas, desde termocoagulación, CLIPS, inyectoterapia. Sin embargo, no se demostraron diferencias respecto a la localización del sitio sangrado, a la tasa de eventos adversos, al resangrado y a los requerimientos de transfusiones. Bueno, la conclusión de este metaanálisis habla de que una colonoscopía antes de las 24 horas es segura y bien tolerada. Sin embargo, no hay clara evidencia que altere los outcomes clínicos importantes. Y esto es muy importante porque esto creo yo que si tenemos un paciente que está estable, deberíamos prepararlo para, obviamente, realizar de la mejor forma esto. Bueno, entrando de lleno, ¿no es cierto?, a lo que es la hemorragia post-polipectomía, yo les recomiendo este artículo que es muy claro respecto a la resección de pólipos, ¿no es cierto?, y de lesiones en el colon, que está publicado en Gastroenterology 2020. Perdón. ¿Qué nos refiere este trabajo? Principalmente que la hemorragia es el evento adverso más común post-polipectomía. Por un lado, tanto la ASGE como la AGA recomienda que la tasa en general, y esto como un indicador de calidad de la hemorragia post-polipectomía, debería ser menos del 1% de las colonoscopías en total. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el foco probablemente de esta charla va hacia a las lesiones más grandes, cuando realizamos mucosectomía. Estamos hablando sobre todo de lesiones sobre los 2 centímetros. Ahí los valores pueden ser desde un 5 hasta un 7%. Y hay que siempre tener en consideración y explicarle a los pacientes que durante las primeras 48 horas parece ser el mayor momento de riesgo. Sin embargo, esto se puede prolongar incluso hasta por 2 semanas. O sea, tenemos que hacer claramente esta advertencia a nuestros pacientes. Ahora, los estudios que han determinado este tipo de números respecto al sangrado en general post-polipectomía tienen factores de heterogeneidad importante en cuanto a la definición de hemorragia, al tamaño y al tipo de lesión también. Esto sí quiero destacar y me gustaría que ustedes traten de retenerlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que tengamos una hemorragia post-polipectomía? El tamaño. Arriba de 10 milímetros parece ser importante, y sobre todo cuando es mucho mayor sobre los 2 centímetros. Claramente los pólipos pediculados
también son de un mayor riesgo. Las lesiones planas de extensión lateral también lo son. Las lesiones del colon derecho, el uso de anticoagulantes y antiagregantes, y por supuesto las comorbilidades. Si tenemos un paciente que tiene enfermedad cardiovascular o renal, por supuesto que también es más relevante. Les quiero mostrar, este es un trabajo multicéntrico, randomizado, de Digestive Endoscopy, en el cual evaluó cuál era el efecto profiláctico de clipar para prevenir el sangrado, ¿no es cierto?, tardío. Estos fueron 7 hospitales que participaron con un total de 3.365 pólipos. Y si ustedes se dan cuenta, no hubo diferencias significativas entre los que se cliparon o no. La conclusión de este trabajo, que es bastante extenso, habla de que el uso profiláctico con clips no es necesario, sobre todo cuando son pólipos menores de 2 centímetros. ¿De acuerdo? Respecto a este mismo punto, hay un metaanálisis del 2018 respecto a, y revisión sistemática, al uso rutinario de clips para prevenir esto, y que tampoco demostró ser eficaz. Y definitivamente habla de que cuando nos enfrentamos a pólipos menores de 10 milímetros, no parece razonable, considerando también los costos de los clips y obviamente tratar de dejarlos reservados para los pacientes de mayor riesgo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay algunas consideraciones, desde mi perspectiva, muy importantes. Este es un caso de este año. Este fue un paciente que fue manejado por un colega, un hombre de 65 años con un daño hepático crónico y que presentaba este pólipo pediculado de cabeza más o menos de 10 milímetros. Y de hecho mi colega lo cortó y le pareció que había quedado bastante bien, y la verdad que así es. No lo dejó, sí, con clip, no hubo ningún clip por medio. A mí, yo estaba de turno y me llamaron, y efectivamente este paciente a los 7 días llegó con una hemorragia digestiva, con un compromiso hemodinámico importante, y aquí ustedes ven, ese inocente pedículo efectivamente sí sangró, y sangró en forma masiva. Por lo tanto, el tratamiento que se le realizó, si ustedes ven que está quemado acá, yo utilicé una sonda bipolar, o sea, inyecté primero con adrenalina, siempre acá quemé el vaso y posteriormente dejé puesto un clip en la base, para, sobre todo, ¿no es cierto?, evitar el flujo que alimenta este vehículo. Ahí utilicé un clip de bromedón, surclip de 16 milímetros, el cual me permitió claramente tener una mayor seguridad. Algunos tips. Cuando nos enfrentamos a los pólipos pediculados y vamos a hacer una polipectomía, siempre usemos la gravedad a nuestro favor. ¿De acuerdo? Siempre esa es una buena posición. Desplegar el asa a la mitad del trayecto entre el punto de fijación de la mucosa y la cabeza. Y aquí es bien importante. Parece muy razonable considerar el uso de loops profilácticos o clips, sobre todo cuando este pedículo, ¿no es cierto?, es mayor de 10 milímetros o la cabeza del pólipo es mayor a 2 centímetros. Yo creo que nunca nos vamos a arrepentir de esto. Otros grupos de trabajo, este es un grupo coreano, plantea una alternativa bien interesante. Ellos le colocan clips en la base antes de cortar, que también va en la misma línea, o sea, de asegurar, ¿no es cierto?, primero colocar los clips y después cortan el pedículo, que es un poco, va en la misma línea de lo que yo les he explicado. Ahora vamos a llegar a las lesiones planas extensas, sobre 2 centímetros. ¿Qué hacer? Bueno, muchos grupos plantean esto, profilaxis con clips, pero ojo, para que esa profilaxis sea adecuada, se deben cerrar sin gaps. ¿Qué significa esto? Vean esto. Esto es post una resección de una lesión en el colon derecho. Esto es a nivel de ciego, de hecho. Y ustedes ven que es una superficie extensa. Eso es cerrar sin gaps, o sea, utilizar muchos clips, y efectivamente esto nos va, si queremos hacer una profilaxis a ese nivel, eso es lo que deberíamos ocupar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la evidencia de esto? Les quiero presentar un trabajo randomizado bastante extenso, dirigido por el doctor Douglas Rex, publicado en Gastroenterology 2019,
de lesiones de 2 centímetros no pediculadas. Estos fueron 18 centros con 919 pacientes. ¿Qué es lo interesante de esto? El riesgo de sangrado post-procedimiento, véanlo ustedes, en el grupo control fue de 7% y en el grupo CLIP fue de 3.5%, una reducción importante. Sin embargo, esta reducción importante fue estadísticamente mucho mayor e importante a considerar en los pólipos proximales, o sea, estamos hablando principalmente del colon derecho, de 9.6 a 3.3. Y en los pólipos distales, fíjense, la verdad que no hay tanto beneficio, de hecho. ¿Cuál es el mensaje de esto? Dos cosas, fíjense. Observen ustedes que en un trabajo randomizado por gente muy experta, con las mejores condiciones, ellos tienen tasas de sangrado sin clips de 7.1%. Esto es bien importante desde el punto de vista práctico. O sea, efectivamente es un factor de riesgo relevante. Segundo, si se van a ocupar los clips, hay que usarlos como les mostré en el video, sin gaps. Y efectivamente parece ser que el área que se beneficiaría es el lado derecho. Ahora, el efecto del cierre del clip fue independiente del uso de antitrombóticos o del tamaño del pólipo. Lo más relevante fue el sector del colon. Con esto termino. Finalmente, ¿cuáles son mis principales tips? Que no son necesariamente tips basados en la evidencia. Número uno, cuando uno tiene una hemorragia o cuando uno tiene una complicación, uno tiene que mantener la calma, tomar aire, tomárselo en general. Y uno tiene que transmitir esa calma a su equipo médico también. Uno. Segundo, es muy importante tener una comunicación expedita con el paciente y la familia. ¿Qué significa esto? Yo a mis pacientes siempre les digo, cuando sobre todo hago cosas que tienen riesgo, como una mucosectomía, una polipectomía, etc., los riesgos. Usted tiene una probabilidad de sangrar en las próximas 48 horas y esto podría ser inclusive durante los 14 días. Y eso sí es aplicable también para el dolor, la fiebre, considerando, por ejemplo, el riesgo de perforación o de síndrome post-polipectomía. Y les digo, en caso de eso, se le entrega un informativo en el cual tienen un mail, un teléfono de fácil acceso, y en el peor de los casos, vaya directamente a la urgencia y me llama a mí. Considerar el contexto del paciente. ¿Qué significa eso? A mi juicio es esto. Yo trabajo en Santiago, en la capital de Chile, por lo tanto, hay pacientes que a veces vienen de otras regiones, estamos hablando de muy lejos, más de 200, 300, 400 kilómetros de distancia. Si viene un paciente a hacerse una resección importante de otra ciudad, yo en general, para mí es un factor para sí dejarle clips, independientemente de lo que yo estaba conversando. ¿Por qué razón? Porque si yo termino el procedimiento, el paciente está 2-3 días bien, se va a su casa y está a 300, a 400 kilómetros de distancia y yo no tengo acceso a tratarlo, por supuesto me voy a quedar más tranquilo dejándole clips. Eso es también pensar en el contexto del paciente y probablemente creo que así vamos a tener procedimientos con menos eventos adversos y con mayor seguridad para ellos. Muchas gracias. Doctor Espino, excelente disertación. Tenemos una pregunta del auditorio, el doctor Lix Oliveira de Brasil, nos pregunta si usted considera que puede ser peligroso el uso de clip profiláctico antes del corte o coagulación de las polipectomías. Creo que hace referencia a la transmisión de la corriente con el clip puesto. Sí, es una muy buena pregunta. La verdad de que yo personalmente no lo realizo. Es más, la vez que lo realicé, efectivamente, me pareció que había coagulación alrededor. No mucha. Al menos este grupo coreano no lo demuestra así. Yo simplemente mostraba como las alternativas que están disponibles en la literatura. Yo soy mucho más... me siento mucho más seguro inyectar, quemar el vaso generalmente, uso soft coag con la misma punta del asa y posteriormente dejar el clip. No, personalmente yo simple, lo mostré como dentro de las alternativas que están disponibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay gente que le encanta el endoloop. Yo personalmente no lo ocupo, prefiero, me siento más tranquilo con los clips, así que eso le puedo responder al colega. Perfecto. Al momento no tenemos más preguntas.
creo que se van apareciendo, las podemos dejar para el final. Muchas gracias, doctor Espino. Vamos a dar lugar a la próxima charla del doctor Pablo Rodríguez, que nos va a hablar de hemorragias digestivas del intestino medio. Doctor Pablo Rodríguez, un amigo personal, excelente endoscopista de la ciudad de Córdoba, Argentina. El doctor es el jefe de servicio de gastroenterología y endoscopía digestiva en el Instituto Modelo de Cardiología de nuestra ciudad. Es director del Centro de Entrenamiento en Endoscopía Terapéutica del Instituto Modelo de Cardiología, profesor adjunto de la Cátedra Integrado de Medicina y Cirugía 3 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Córdoba. Doctor Pablo Rodríguez, lo escuchamos. Gracias, Fede. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? A ver. Sí, doctor, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a Promedón por la invitación a este webinar, a Fede, amigo de hace varios años, que también tuvo confianza en que pudiera desarrollar este tema. Me pidieron desplegar algunos conceptos y algunos ejemplos con algunos casos de hemorragia de intestino medio. Ustedes saben que para poder abordar terapéuticamente el intestino delgado en los últimos años disponemos de un tipo de endoscopio que se denomina enteroscopio, que en la década del 90 comenzamos con enteroscopía proximal, lo que se llamaba push enteroscopy, donde se podía llegar solamente con un endoscopio similar a un gastroscopio, pero de mayor longitud, unos 2 metros, hasta 50-90 centímetros del ángulo de Treitz, colocando un sobretubo con un poquito mayor profundidad, hasta 90-100 centímetros del píloro. Luego se introdujeron, en los últimos 15 años, lo que se denomina enteroscopía profunda asistida por dispositivos, donde tenemos 3 tipos: la endoscopía doble balón, la endoscopía con balón único y la endoscopía motorizada, de lo cual les voy a comentar al final de esta charla. Fíjense, esto es lo que está más disponible en la actualidad en la mayoría de los países del mundo, que es, en el caso de tecnología de Olympus, la endoscopía con balón único, donde el balón va en la punta del sobretubo. Ahora les voy a explicar con un videito. Mientras que la marca Fujinon tiene la endoscopía con doble balón, donde uno de los balones va en la punta del sobretubo y el otro en la punta del endoscopio. Las posibilidades terapéuticas, las capacidades terapéuticas son múltiples. Fíjense, electrocoagulación con heater probe o con argón plasma, polipectomías, mucosectomías, dilataciones con balón, extracción de cuerpos extraños, colocación de prótesis, tatuaje de lesiones. Y en los casos de pacientes con tracto excluido, la posibilidad de hacer con las angiografías diagnósticas y terapéuticas en el asa excluida. Este es el tipo de enteroscopía que usamos nosotros en nuestro servicio, que es la enteroscopía de balón único de Olympus, donde son 3 equipos que se utilizan, 2 equipos y un device. El enteroscopio que tiene 2 metros de longitud. Esta es la bomba de insuflación y desinflado del balón que ustedes ven acá en la punta del sobretubo. Y este es el sobretubo por donde se coloca el endoscopio. Este es un pequeño video animado que nos explica cómo funciona la enteroscopía con balón único. Se introduce el endoscopio por dentro del sobretubo, se aproxima el sobretubo a la punta del endoscopio, se vuelve a introducir el endoscopio, se vuelve a introducir el sobretubo, se infla el sobretubo, y ahí ejercemos una retracción, retraemos el intestino, y así hacemos todos esos ejercicios, tanto como nos permita el intestino de cada paciente. Así tenemos la posibilidad de progresar hasta 2.000 o 2.500 centímetros aproximadamente por vía anterógrada, y unos 1.500 o 2.000 centímetros, perdón, entre 100 y 200 centímetros, y entre 150 centímetros por vía retrógrada. Aquí vemos un videíto también explicando este método. Fíjense, esta es la bomba insufladora,
ahí estamos preparando el sobretubo, probamos el inflado y desinflado del balón. Este dispositivo tiene la capacidad de analizar también las presiones que ejerce el balón dentro del intestino del paciente. Ahí se introduce el endoscopio por dentro del sobretubo. Comenzamos con la introducción de tanto del endoscopio como del sobretubo en el paciente. Y acá estamos haciendo, por ejemplo, un ejercicio de retracción. Se desinfla el balón. Una vez que hicimos la retracción, se desinfla el balón. Fíjense acá que tiene colocada una sonda de argón, porque seguramente estábamos quemando. Y ahí se ingresa con el balón desinflado el sobretubo. Y así hacemos estos ejercicios, digo yo, de ingreso y salida del sobretubo y del endoscopio. Vamos a presentar el paciente 1, que es una paciente de sexo femenino de 55 años, oriunda de Jujuy, sin antecedentes de importancia, que es derivada a nuestro centro por dos episodios de melena con descompensación hemodinámica y requerimiento transfusional, 12 meses y 2 meses antes de la derivación. La paciente trae una cápsula donde se ve aproximadamente en el 25% de tiempo de tránsito intestino delgado, que corresponde al yeyuno proximal, esta lesión, digamos, ulcerada. Se ve una zona donde está hay un estrechamiento de la luz del intestino, una zona de ulceración. Se le hace una tomografía, y en la tomografía vemos, en territorio del yeyuno, una lesión obstructiva, fíjense, que se ve con mucha precisión. Hacemos la enteroscopía y llegamos aproximadamente a 150 centímetros del píloro y observamos esta lesión que parece de aspecto subepitelial, pero que tiene una ulceración, un cráter central, donde creemos que en ese sector se ha ulcerado y ha sangrado en estas dos oportunidades que refería la paciente. Tomamos biopsias en ese momento y esas biopsias fueron negativas. Entonces, lo que hicimos fue un tatuaje, se tatúa el sector proximal y distal a la lesión que encontramos por enteroscopía. Es una técnica que se utiliza en todas las enteroscopías, independientemente de la causa, independientemente de la patología, tatuar lo que nosotros denominamos el sitio de máxima inserción, que es el lugar donde ingresamos. En este caso, tatuamos alrededor de la lesión que encontramos. Se hizo una resección segmentaria de yeyuno y la anatomía patológica fue un tumor del estroma gastrointestinal, o GIS, con CD34 positivo y CD117 positivo, con una estratificación de riesgo de malignidad bajo del 4.3%. Esta paciente fue seguida, se hizo un seguimiento clínico, y un año después, yo la vi un año después de este procedimiento, y anduvo muy bien. El segundo paciente, un paciente de 70 años, de sexo masculino, con antecedentes de hipertensión arterial y dislipidemia, medicado con losartán y carvedilol y atorvastatina, derivado por anemia ferropénica de 2 años de evolución, con una hemoglobina de 6.4 y con índices de ferropenia, que en el interrogatorio minucioso, cuando nos vino a ver, relata un evento de melena, es decir, aparte de tener una anemia ferropénica, relataba haber tenido un evento de melena. 2 endoscopías altas y una colonoscopía en el 2018 y en el 2019, sin hallazgos patológicos, y una endocápsula, que no les puedo mostrar imágenes porque el paciente era derivado y no conseguí las imágenes, donde se relataban lesiones aisladas de aspecto vascular en territorio del duodeno y yeyuno proximal, o sea, angioectasias. Con estos datos, nosotros programamos una enteroscopía para ir a quemar con argón plasma estas lesiones vasculares, suponiendo que esta era la causa de la anemia. Aquí está una de las lesiones angioectásicas que se encontraron. Aquí la estamos quemando con argón plasma. Así encontramos 4 o 5 lesiones pequeñas que las quemamos con argón. Ahí está quemada. Tatuamos, como corresponde, el sitio de máxima inserción.
Pero retirando el endoscopio, vemos en territorio de yeyuno proximal una lesión polipoidea pediculada de aproximadamente 20 milímetros con un pedículo largo que tenía alguna superficie erosionada. Entonces pensamos que también parte de la anemia, independientemente que había angioectasia, podía deberse también a este pólipo. Procedimos a hacer la polipectomía. Ahí se ve bien el pólipo. La polipectomía, utilizamos un ansa oval. Acá se puede discutir si inyectamos o no el pedículo. En este caso era un pedículo fino, de modo tal que yo particularmente en estos casos prefiero no distorsionar la anatomía del pólipo y poder utilizar la técnica de polipectomía clásica. Ahí fíjense, dejamos un fragmento de pedículo, tomamos en el tercio inferior del pedículo con el ansa, acá transmitimos corriente eléctrica combinando corriente de corte y coagulación, seteamos el equipo para que esté en ese modo. Ahí ya se cortó. Y con la misma ansa obtenemos el pólipo. Fíjense, completamente bien resecado, se observa bien el pedículo. Como es un sangrado de intestino medio, y nosotros no tenemos oportunidad todos los días de ingresar a través de enteroscopía, quizás en otro tipo de pólipo, en el colon, hubiéramos decidido no colocar un clip, pero en este caso, por supuesto que colocamos un clip, utilizamos un clip de Microtech, con las ramas largas, tenemos la opción de elegir con ramas cortas, con ramas largas. A veces no es tan fácil porque no insufla bien y nos cuesta un ratito ubicar la base y ubicar el pedículo. Ahí lo encontramos. Y lo desplegamos. Y quedó el clip perfectamente colocado. Este paciente anduvo muy bien, no tuvo ningún tipo de complicación. Ahí se ve el clip colocado. En la anatomía patológica, tuvimos un diagnóstico de adenocarcinoma intramucoso desarrollado a partir de un adenoma con foco de displasia de alto grado. En la clasificación de Viena era un 5.1, o sea, un carcinoma intramucoso. Y en la clasificación de Hagit es un nivel 0, porque no tenía compromiso de la submucosa. De modo tal que este tratamiento endoscópico fue satisfactorio y nosotros consideramos que con esta extirpación se termina el tratamiento de este paciente. Por último, quería comentarles este nuevo método, obviamente no está disponible en la Argentina, que es la enteroscopía motorizada. Ahí les voy a mostrar un video. Esto está disponible en Europa. Hay un grupo, el doctor Neuhaus, en Alemania, que lo está desarrollando. Hasta donde sé, todavía no está autorizado por FDA en los Estados Unidos. Y este dispositivo lo que permite es, fíjense, ahora vamos a ver un video del doctor Neuhaus. Acá el doctor está explicando la parte motorizada del endoscopio está en el cono, en la unión del cabezal con el tubo de inserción. Aquí está el sobretubo. Este sobretubo se inserta en la punta del endoscopio y tiene el espiral. Es un espiral que es blando y que va unido a un dispositivo que permite poder analizar las presiones a las cuales está sometido ese sobretubo. Ahí vemos que se está insertando. Ahí se conecta. Este es el dispositivo que permite analizar las presiones. Fíjense, ahí está probando con este motor.
Ahí está probando. Permite una gran flexibilidad y fíjense que ahí el dispositivo que mide las presiones aumenta la presión y puede, ahí está en presión máxima, avisar que está en algún sector del intestino con alguna curva donde tiene que avanzar o retraerse con mucha con mucho cuidado. Fíjense. Dice el doctor Neuhoff que es fácil maniobrarlo. Y fíjense la capacidad de introducción que tiene. Realmente va con una velocidad que es muy distinta a los otros dispositivos que están actualmente en el mercado. La enteroscopía motorizada es el único método que ha, hasta el momento, reportado lo que se llama enteroscopía completa, es decir, de analizar todo el tubo digestivo, es decir, todo el intestino delgado, desde el píloro hasta la válvula ileocecal. Están reportados ya enteroscopías completas con este método. Ahí, en este caso, está utilizando argón plasma para electrocoagular alguna angioectasia. Muy bien, hasta acá, Fede, llego con esto. Prefiero dejar lugar a las preguntas. Lo intenté hacer lo más rápido posible para dar lugar a las preguntas. Pablo, muchísimas gracias. Muy buena tu exposición. Te voy a hacer un comentario que generalmente hay dos cuestiones que limitan un poco el uso de la enteroscopía. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del paciente. Desde el punto de vista del médico, creo que hay que tener mucha paciencia para realizar una enteroscopía, porque son procedimientos largos y llevan su tiempo y su curva de aprendizaje. Y desde el punto de vista del paciente, porque, y ahí va la pregunta, ¿por qué crees, aunque creo saber la respuesta, que es un recurso, de un último recurso? Si uno haría un análisis de costos, el paciente antes de llegar a una enteroscopía pasa por una o dos endoscopías altas, una o dos colonoscopías, tomografía, enteroresonancia, lo que sea, hasta que llegar en la parte privada, que el auditor autorice la enteroscopía, y en la parte pública, bueno, quizás haya menos disponibilidad de enteroscopios. Perfecto, bueno, separo tu pregunta en dos ítems. La primera parte, que es la curva de aprendizaje. Yo puntualmente tuve una curva de aprendizaje en Buenos Aires, donde había en un centro de alto volumen, y me llevó 3 años aprender esta técnica. Está reportado de que los copistas que tienen experiencia con otras técnicas deben realizar por lo menos 20 prácticas como para estar, poder lanzarse a hacer este tipo de procedimiento. Y como vos bien dices, la indicación es muy escasa, la curva de aprendizaje a veces se alarga, ¿no? El otro tema que vos también mencionas es el tema del costo. La enteroscopía es un método altísimamente costoso en todo el mundo. Esa manguerita que ustedes vieron ahí, el sobretubo, en la Argentina sale $700. Esa manguerita, es decir, la comercializa Olympus, obviamente que venden la tecnología, pero parece realmente increíble el precio. Esto encarece, aparte de este sobretubo, las sondas de argón, todos los devices, aguja inyectora, toda una serie de dispositivos que encarecen el método, fundamentalmente por los dispositivos tan costosos que lleva la práctica. Creo que está subutilizada. Vos bien dijiste, me parece que en el caso nuestro somos el único centro en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, que hace enteroscopía. Y bueno, la verdad que hacemos muy poca para las que en una provincia de 3 millones de habitantes deberíamos hacer muchas más. Y yo creo que está subutilizada fundamentalmente por la imposibilidad económica. Creo que aquí podemos también conocer la opinión de Alberto, del doctor Fauce, de haber en sus países, si también tienen la misma dificultad del costo de esta técnica. Sí, Pablo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo realizo enteroscopía en mi centro,
De hecho, nosotros llevamos realizando, yo aprendí, de hecho tuve una estadía también con el doctor Yamamoto en Japón, y efectivamente la curva no es fácil. Yo creo que al tercer, cuarto año me sentí cómodo, antes no. Yo creo que la enteroscopía, sobre todo yo realizo doble balón, por supuesto no tengo acceso a espiral. La enteroscopía doble balón, yo creo que debe ser última instancia, no estoy tan de acuerdo con que sea de primera instancia por varias razones. Número uno, tuvieses tú el costo. Número dos, tiene riesgos, ¿no? Y por así, si uno los revisa, es como hacerse equivalentemente, y sobre todo a las terapéuticas, tiene mayores riesgos que una endoscopía, que una colonoscopía, eso está bien claro. Y además el rendimiento de la enteroscopía no es 100%, sabemos que en mano experimentada, en serie, rendimiento 50, 60%, y va a depender mucho de la selección. No es lo mismo hacer una enteroscopía con una enteroclisis por TAC, con una cápsula sobre todo. La cápsula ayuda mucho también a orientarse si vamos a entrar por anterógrada o por retrógrada. Y todo lo que implica, o sea, o hacer una enteroscopía requiere pabellón, sedación, riesgos, y generalmente los pacientes que tienen anemización o sangre oculta en deposiciones son pacientes mayores, con comorbilidades, someterle a una anestesia. Yo prefiero a un paciente en esas características someterle a una cápsula antes. Sí, tratar de claro. Descartar, ¿no es cierto?, si vale la pena o no. Ahí quiero aclarar una cosa, Alberto, y coincido 100% con lo que decís, de este método requiere de una evaluación previa con otro método más costo efectivo, sin duda. Nunca una enteroscopía debe ser un método inicialmente diagnóstico. En el caso nuestro, utilizamos la enteroscopía como un método, diría, exclusivamente terapéutico, o porque en el caso de esta señora que comenté, que tenía una lesión ahí en el yeyuno que había que tratar de definir, o lesiones vasculares, que es la causa más frecuente vistas en el 100% por cápsula. Es decir, es un método que nosotros utilizamos para terapéutica. Coincido con vos en las limitaciones, coincido de que la visualización no es 100%, no llegamos a ver todo el intestino delgado, hay un sector al medio que es el sector ciego, pero a pesar de ello, hay un altísimo grupo de personas añosas que independientemente que se tiene que hacer con anestesia general, en el quirófano, podrían tener una muy buena resolución con los tratamientos hemostáticos con largón plasma, y muchas veces se decide darle hierro o transfundirlo a un paciente que verdaderamente se podría solucionar con una o dos sesiones de esta técnica, ¿cierto? A eso refería la subutilización, ¿no? Un último comentario. Cuando tenemos pacientes con hemorragia digestiva de origen no precisado, tenemos que recordar siempre, y eso está bien descrito, y yo también lo medí en mi centro, claro, a veces a mí me llegan órdenes de cápsula o de enteroscopía, porque yo veo las dos cosas. Y claro, de hecho, siempre me llevo sorpresa, pacientes que traen endoscopía y colonoscopía. Les vuelvo a repetir la endoscopía y me encuentro un GAVE, me encuentro una lesión en el recto, etc. Hasta un 25% de estos pacientes que todos creen que tienen algo en el intestino delgado, tienen algo al alcance de una endoscopía y una colonoscopía, y esa tiene que ser de muy buena calidad antes de pensar en intestino delgado. Ese es un punto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que muchas veces un pólipo resecado por enteroscopía de una utilidad tremenda, un de la fuga sangrante, si uno lo trata adecuadamente, es maravilloso el cambio en la vida de los pacientes. Pero yo tengo una analogía. La colangioresonancia y la colangioresonancia y la RCP. Ustedes dicen, ¿cuál es la analogía? Para mí, la colangioresonancia es equivalente a la cápsula y la RCP es equivalente a la enteroscopía. Yo creo que es muy importante tener un estudio muy, muy adecuado antes de llegar a esta última instancia, que es, a mi juicio, la enteroscopía no es diagnóstica, hoy día es terapéutica mayoritariamente y debería ser reservado para eso. Pero obviamente es un tema en plena discusión. No sé, Fauce, ¿qué opinará? Doctor Fauce, habilite el volumen, por favor.
habilitado. Le preguntamos si tiene alguna experiencia respecto a la enteroscopía. Sí, lo que pasa en Brasil es lo mismo que ustedes hablaron, o sea, pocos centros la hacen. En general, no tenemos la enteroscopía motorizada, que me parece muy interesante, pero también muy costosa, pero no está disponible en nuestro medio, en Brasil. Y utilizamos doble balón, single balón, solamente en centros académicos, centros terciarios. En el privado son exámenes muy costosos. O sea, pocos enfermos tienen condiciones de arcar con los costos de estas intervenciones. Y la indicación acaba siendo exactamente para terapéutica, o sea, después de un diagnóstico más o menos bien hecho por cápsula o por tomografía, ubica una lesión que debe ser biopsiada o una lesión que debe ser tratada, se hace enteroscopia. O sea, exactamente lo mismo que ustedes nos enseñaban. Gracias. Bueno, en víspera de que no tenemos mucho tiempo, quiero hacer algunas preguntas del auditorio. Doctor Fauce, la doctora Laura Rodríguez, nos pregunta cuánto tiempo deja el stent luego del control del sangrado. Creo que está hablando del stent pancreático, ¿no? Es lo mismo, o sea, dejamos el stent pancreático 48 o 72 horas máximo para los enfermos posampulectomía. No importa si tuve sangrado o no. Creo que debe estar haciendo referencia al stent autoexpansible para el control del sangrado. Ok, perdón, sí. En esta situación creo que, una vez más, 24 o 48 horas son suficientes para esos enfermos. Obviamente un enfermo de más riesgo se puede dejar el estente más tiempo, porque como es totalmente cubierto, el estente podría quedar ahí uno o dos meses. Pero en general el estente va a ser retirado en la misma internación. O sea, se aprovecha que el enfermo está internado y se retira el estente. Con pocos Perfecto. Días. Doctor Alberto Espino, en esos videos que usted presentó, hay unos polipectomías, sobre todo en colon derecho, que le coloca al menos 8, 9, 10 clips. Si vamos al término de costos, tiene más o menos colocado unos $1,000 en clips. El punto del costo en los insumos para la hemostasia. Cuando usted tiene que programar ese tipo de lesiones, ¿inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro? Tiene que reiniciar el audio. Ahí sí. Pues una muy buena pregunta. La verdad, yo quiero ser bien, bien enfático. Número uno, me hicieron esta pregunta. En la mayoría de los clips, entiéndase, menores de 20 milímetros, la verdad que yo no uso clips. Estamos hablando menos de 20 milímetros. En los pólipos pediculados con cuello sobre 10 milímetros o una cabeza sobre los 20 milímetros, sí uso clips. Ahora bien, efectivamente, todos estos trabajos que se mostraban antes, también la calidad metodológica no era la mejor. De hecho, los mismos autores sugerían, necesitamos RCT. Basado en estos estudios multicéntricos, eso apoya en lo que les acabo de decir. No deberíamos usar en lesiones menores de 20. Pero en lesiones mayores de 20 milímetros, sobre todo las de extensión lateral, considerando, por ejemplo, el colon derecho, parece razonable al menos considerar utilizar en esos casos. Yo ahí, generalmente, yo les cuento, en la mayoría de mis resecciones, yo no utilizo clips. Sin embargo, cuando estoy trabajando en colon derecho y en pacientes que tienen alguna necesidad de anticoagulante precoz, o, por ejemplo, si es algún paciente que vive lejos. Yo, por ejemplo, yo recibo pacientes, yo vivo en Santiago, pero yo tengo pacientes que vienen de 700 kilómetros, vienen lejos a hacerse la resección, yo sí prefiero clipar. ¿Por qué razón? ¿Te imaginas tú que me sangra un paciente a 500 kilómetros, 700 kilómetros, no hay quien lo resuelva? El clip se paga, desde ese punto de vista. También el criterio es importante.
Y por otro lado, yo les voy a comentar, nosotros analizamos nuestras complicaciones en los últimos 18 años. De todas, en general, nuestra tasa de sangrados en mucosectomía usando es más o menos bajo, es de un 2%. De hecho, es bastante razonable el valor que tenemos y bien medido. Sin embargo, la única muerte relacionada a hemorragia post-polipectomía, se las voy a contar. Paciente, 65 años, se le realizó una resección de un pólipo sobre 2 centímetros, colon derecho. Yo le dejé varios clips, creo que 3-4 clips. Dije, además, paciente lejos de Santiago, y además necesitaba reiniciar su Plavix pronto. ¿Qué pasó? El paciente, de hecho, no lo reinició como dicen las guías, esperó incluso una semana, conversaba con el cardiólogo. En la semana siguiente, paciente se toma el Plavix, el clopidogrel, para explicar, por decir el nombre comercial acá, el clopidogrel, a las 6 horas tuvo una hemorragia masiva, con shock hipovolémico. Lo trasladaron de otra ciudad a Santiago, lo vimos, entramos, sangraba en napa, era el clopidogrel, yo le tengo mucho respeto, por cierto. Inyectamos, no había dónde poner más clip, estaba todo cerrado. Finalmente yo utilicé hemospray, se paró el sangrado, pero el paciente después tuvo problemas más bien cardíacos y falleció en relación a esto. Entonces, yo les puedo decir, o sea, yo la verdad, ustedes me dicen, bueno, los clips sirven o no, inclusive a veces, lamentablemente, usando todas las medidas, uno puede tener problemas. Y efectivamente, a veces uno trata de hacer lo que dice la evidencia, pero también uno tiene que utilizar el criterio. ¿Qué les puedo decir? En general, tener precaución con lo anticoagulante y los clips, yo creo que tenemos que poner en balanza todos los factores, no solamente estos factores anatómicos, sino también si van a utilizar anticoagulantes, si viven lejos también. No sé si responde mi pregunta, pero creo yo que el uso de los clips es algo que todavía se está definiendo. No hay una guía certera. De hecho, en la guía del Gastroenterology 2020 de resecciones de pólipo, hacen este análisis. También plantean, no tenemos suficiente evidencia para decir profilácticamente, pero parece ser que colon derecho, lesiones sobre los 20 milímetros, sí se beneficiarían. Y esos datos creo que son estudios de mejor calidad. Muchas gracias, doctor Espino. Bueno, no tenemos más preguntas. Si alguno de ustedes, expositores, tiene preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por las excelentes tips que nos han tirado para la práctica diaria. Lo han hecho muy simple y muy didáctico. Muchas gracias a la empresa Promedón por darnos este espacio y facilitarnos estas reuniones. Voy a dar el paso a José Peirano, de Educación Médica, para que dé el cierre a esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí presentes, a cada uno por sus exposiciones, han sido muy ricas, y también por sus compartires, para que podamos generar también una actividad de esta calidad. Así que gracias a ustedes también. Y gracias a quienes estuvieron del otro lado escuchando y hasta aquí presentes para sacarse dudas o para compartir con ellos, con los panelistas, lo que han dicho. Así que bueno, me despido, les mando un saludo, seguramente nos encontraremos en alguna otra actividad y en nombre de Promedón, muchas gracias y estaremos en contacto pronto. Cuídense y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches, saludos a todos y muchas gracias a todos. Gracias a todos.